empezamos ya a vivir San Valentín, porque bueno, hay que estar todos los días enamorado. Este año no caía en fin de semana, pero nosotros igual lo hemos adelantado. Y aunque es día 11 de febrero, día 10, día 11, día 12, día 14, no importa, cualquier día es bueno para celebrarlo. Y bueno, fíjate qué iniciativas más bonitas que tuvo el hotel, Gran Hotel Benavís. Ya hablábamos con Dunia, que nos contaba toda esta oferta que iban a tener San Valentín con cena y todo, pero antes también tenemos que ponernos bello. Y si hemos pasado por el spa y hemos hecho tratamientos, que ya estaban aquí, ¿quiénes son ellas? Pues son mis queridas amigas, tanto Verónica, que hacía mucho tiempo que no la entrevistaba, y mi querida Arminia Lobón, que sí hemos seguido siempre, pero siempre recordándote, ¿eh? Pero siempre. Ella ya como empresaria y mi querida Arminia como asesora de belleza, y que hacen cosas extraordinarias y también pues ilusionan, porque también se puede ganar un dinerito. Y siempre hablamos de eso, que hay muchas personas que se le cae en la casa, no sabe qué hacer, y hay muchas posibilidades, ¿no, Verónica? Voy a empezar por Verónica, que hace más que no la entrevisto. Ay, dime, cuéntame, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Para que todo el mundo supiera, ¿no?, cómo empezaste tú en todo este mundo de ser empresaria y de mover, ser un poco también líder, ¿no?, de muchas personas que, bueno, pues que han buscado una salida a su vida, ¿no?, y algo muy bonito para hacer. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, pues yo creo que como empezamos todas, ¿no?, pues que te encanta lo que estás haciendo, te encanta lo que estás viendo, te encanta y disfrutas de todo lo que haces el día a día, y poco a poco te vas enamorando cada vez más de tu trabajo. Realmente hay que recomendarlo, ¿no?, a todos. Sí, por supuesto, por supuesto. Nadie se cansa de estar guapo ni de darse aquí. Hombre, yo creo que no, que nadie se cansa, o por lo menos a nosotros lo que más nos gusta es ayudar a que la gente se vea cada vez mejor, no solamente guapa, sino que se vea bien, que esté a gusto, que esté contenta y que la podamos ayudar. El hotel está lleno, han venido muchas parejas a celebrar San Valentín, y Arminia ya ha hecho alguno que otro tratamiento. Cuéntame hasta ahora qué tratamientos son los que hay más. Bueno, sobre todo hemos hecho los que más me gustan, que es el peeling de labio, que es un tratamiento súper bueno, que además protege muchísimo el labio y hace un efecto tan inmediato que a todas les encanta. Además, como digo yo, listo para dar besitos. Besos suaves, claro. Después hemos hecho un tratamiento, que es el tratamiento de manos, y después hemos hecho un tratamiento básico, que es el que no podemos hacer todo aquí, evidentemente, pero le hemos ayudado para hacer una limpieza, sobre todo el limpiador y la hidratación de la piel, para que estuvieran con una piel sana, limpia, antes de entrar en el spa. Que hemos hecho el tratamiento, lo hemos hecho antes del spa, para que ellas vayan ya sin maquillar ni nada, su limpiador con su hidratación y bueno, sus labios que lo llevaban ya perfecto y sus manitas. Y luego cuando terminen en el spa, pues vendrán ya súper relajadas para darse su toquito de color y prepararse para la cena. Aquí la estás esperando, ¿no? Aquí te espero, aquí te estoy esperando, ¿no? Bueno, ¿qué le vais a hacer? ¿Qué va a consistir el maquillaje que enamora? Bueno, pues normalmente siempre le pedimos a ella qué es lo que le gusta, y de las mujeres que están aquí, pues muchas de ellas pues ni siquiera o no se maquillan o no se llegan a arreglar. Entonces le haremos siempre pensando en ellas, tampoco algo sutil, algo romántico para lo que es el día, y bueno, y todo lo que ellas nos vayan pidiendo. Que dure toda la noche, porque luego hay baile, hay fiesta, y que nos dure, que eso también es muy importante. Claro, sí. Perfecta, ¿eh? O sea, es un ejemplo, de que, bueno, poner en vuestras manos y que os asesore. Por eso vamos a recordar el teléfono de vosotras, si queréis, para personas que, bueno, que estén interesadas, pues también en estar con vosotras, en que le informáis, en aprender, tener una salida también para ganar un dinerito extra. ¿Dónde se puede poner en contacto? Bueno, es en el 679-297-972. Arminia Lobón, pueden buscarlo también en Facebook o por WhatsApp. Y como siempre digo, venir, que la clase es gratuita, que estaremos encantadas de atenderla, y bueno, y ahí veremos cuáles son sus dudas y sus inquietudes, y las guiaremos lo mejor que podamos. Ya tenéis con un salón también, ¿no?, donde dais las clases. Sí, donde podemos dar formaciones, sobre todo para lo que ha dicho Arminia, para que toda la que quiera hacer un cambio en su vida, pues estamos dispuestas a ayudarla si ella quiere. Y también para, pues, por supuesto, ponerlas guapas, se maquilla, automaquillaje, el cuidado de la piel, todo lo que ya les preocupe. Y ellos también, claro. ¿También podéis dar esa formación a hombres, sí, o claro, solamente a señoras? Claro, por supuesto. Tenemos chicos ya incluso en nuestra unidad que vienen a prepararse igual. De hecho, es un trabajo como otro cualquiera. También que cuenta con salones de belleza.
que tienen peluquería, entonces un complemento también a seguir aprendiendo, que el aprender no ocupa espacio. Para nada. Saber no ocupa lugar, por supuesto que no. ¿Un mensaje de amor para todo el mundo general? ¿Un mensaje de amor? Pues mira, yo creo que la mejor frase que puedo decir es una que siempre me ha gustado mucho y además en nuestra compañía se repite mucho, es da a los demás lo que te gustaría recibir, o sea, trata a los demás como te gustaría ser tratado. El mundo será mucho más fácil. Sí, verdad. Bonitas palabras, muy sabias. Pues es que no se me ocurre ninguna cosa más así para el Día de los Enamorados, pues lo mismo, digo que haga sentir a todo el mundo como te gustaría que te sintieran, ¿no? Entonces, nada, que disfruten mucho de San Valentín, que vengan al hotel que es precioso y que estamos aquí para lo que necesiten. Una última cosa que quería yo preguntaros, ¿qué color está más innovador, más moderno y cuál atrae más? ¿Qué colores que más se utilizan? Hombre, el maquillaje ahora mismo la tendencia evidente es el color rojo, que sobre todo ahora para San Valentín y sobre todo la noche es el que más se usa, y el burdeo, el granate, el color tinto también se usa mucho. Es un poco dramático, como digo yo, pero son los tonos que más se usan. Ya después, si haces un maquillaje más natural y algo más sofisticado en la mirada, usaríamos los colores noodle y un color muy natural. Pero yo soy, tú sabes que yo soy más del rojo, y si tengo que cambiar del rojo, me iría al burdeo, seguro. Igual, igual. Sí, además es bueno para todo, incluso para que las mujeres se vean con otro tipo de actitud. Sí. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo, porque ha sido un trabajo precioso. Y bueno, pues yo creo que ya empezarán a venir ya a maquillarse, porque yo ya he visto por ahí que estaban diciendo que nos tenemos que maquillar, vamos a darle prisa, le decían a las parejas, están callando yo por ahí por los pasillos. Bueno, muchas gracias, feliz San Valentín a las dos. Bueno, pues ahora después de maquillarnos hemos venido a ver el salón, cómo está montado y de bonito. Y es que Dunia la verdad es que es una enamorada de su trabajo y pone todo el empeño para que todo el mundo disfrute y tenga toda esa visión, ¿no? Y recuerde pues todos los momentos, ¿no? No solamente siempre con palabras, sino también la vista juega un papel muy importante. Y bueno, y el buffet que lo están preparando, así que si escucháis algún ruido de fondo es que están justo preparando el buffet. Dunia, ya todo preparado, ¿no? Hola, pues sí, ya está, otro año más, nos ponemos románticos y hemos preparado una cenita de gala que va a estar muy bien. Y bueno, pues esperando a las parejitas que se vayan animando, se están arreglando seguramente ahora, poniéndose guapos para venirse. Se escucha por ahí que bueno, pues han hecho un poquito de tratamiento para ir con el cutis limpio al spa y luego maquillarse, o sea que ya está casi todo el mundo de regreso del spa para arreglarse, ponerse bellos todo el mundo y venir a cenar, ¿no? Que habéis preparado un buffet, pero... Sí, sí, un buffet con de todo, sí, además que luego vais a ver los nombres que hemos puesto también, que nos hemos puesto románticos también a la hora de titular cada plato y tal. Y sí, pues la gente ha aprovechado el día para relajarse en el spa, para hacerse, ponerse guapos, hacerse tratamientos. Tenemos una mesa de retoque de maquillaje también en el hall. Y pues eso, están todos poniéndose a punto. Están todos los detalles, ¿no? Porque todo cuenta. Y la verdad es que, bueno, pues las personas que nos estén viendo, que digan, ay, qué pena, yo no me enteré, que lo hemos publicado, pero bueno, lo que digan, no me enteré, ya llegó tarde, no sé qué, no es así, porque todavía tienen la oportunidad de reservar, porque lo vais a tener esta promoción para toda la semana, es el paquete que habéis ofertado. Bueno, no, la noche de gala es un paquete único para esta noche, con la cena de gala, con el spa y todo eso, pero sí que tenemos una oferta romántica, que es durante anual, y pues más en especial pueden aprovecharse para venir ahora en febrero, y es una oferta que incluye cena romántica, chocolate si cabe en la habitación, el circuito del spa también, y le hacemos un descuento en tratamientos si quieren hacer algún tratamiento. Ya sabéis, aquí en el Gran Hotel Benavís, en Benavís, una ciudad preciosa para disfrutar de todo, ¿eh? El que quiera también caminar, hacer senderismo y alojarse aquí, porque la verdad es que estamos ya alojados en una habitación muy bonita,
que son como unas casitas y es enorme, es que es una sensación de bienestar ya cuando estás ahí, que la verdad es que ya lo estamos disfrutando desde el minuto cero, vamos, desde el minuto nada. Sí, además que las casitas que tenéis vosotros al lado de la piscina, con viendo el paisaje y todo, son ideales, está muy bien. Gracias por atendernos, estamos deseando ya de ver todo en acción, que ya mismo empezarán a llegar todos los invitados, los huéspedes, los que están aquí, los que están enamorados y los que no, todo, pero yo creo que todos estamos enamorados de una cosa de otra, ¿verdad, Dunia? Todos estamos enamorados de algo en la vida, si no sería muy triste. Gracias.